Habitantes de la comunidad de La Guásima recibieron por parte del alcalde Eric Domínguez Vázquez la obra de techado de su espacio multideportivo, evento donde se contó con la presencia de Crescenciano Pérez García, agente municipal, Agapita Pérez Velázquez, nana de la comunidad y directivos de las escuelas locales. La verdad no tenemos palabras cómo agradecer el ayuntamiento, cómo agradecer a nuestro presidente municipal y todos los regidores que ellos han puesto la mirada en nuestra comunidad de La Guásima. Gracias a ellos tenemos nuestro auditorio realizado con un sueño, una historia que durante años se pasó, pasaron décadas. Vaya, no se había logrado lo que hoy en la actualidad se están logrando las cosas. Hoy La Guásima está tocando la cuarta transformación, como dice López Obrador. Las cosas con amor y amor se paga. La Guásima está puesta con todos los regidores, más que nada con el presidente municipal. Nosotros, gracias, estamos muy agradecidos con todos los beneficios que nos están dando. Muchas gracias. No, vaya, ahora sí, agradecerle al presidente. Mi presidente, gracias por tomarnos en cuenta y que de aquí en adelante sigamos trabajando. Que de aquí en adelante ojalá nos sigan tomando en cuenta, a lo mejor ya no de gran magnitud, pero vaya, que no dejemos de transformar a La Guásima, que sigamos avanzando, que sigamos caminando. Parte de los compromisos que hicimos pues fue el restablecer esta área que era muy necesaria para todos ustedes. Era más corta, me dijeron que si la podíamos hacer un poco más larga, y pues bueno, pues vamos a platicar con los regidores. Cuando les dijimos del proyecto, ellos en ningún momento lo dudaron y dijeron, bueno, pues vamos para adelante. La Guásima se lo merece. Luego, cuando regresamos, platicamos con ustedes y me dijeron, Eric, y si le echamos una pintadita allá a donde está la gente, si le echamos una pintadita a la entrada para que se vea bonito, pues órale, si ustedes nos ayudan, yo le pido de favor a mi gran amigo que nos está ayudando a construir aquí. Yo le quiero dar las gracias a mi amigo Dani, muchas gracias de verdad, porque nos has ayudado muchísimo, que es un costo adicional que hubiéramos tenido que pagarle a él, pero sin embargo él siempre pone su granito de arena para que las obras que él está entregando las entregue de calidad, y eso nos ayuda mucho, y por eso pudimos hacer lo que hicimos, la entradita, el sitio para la entrada para que no nos resbaláramos con el lodo, el alrejado. Todo eso son extras y de verdad que yo agradezco mucho a él y a los ciudadanos que también nos ayudaron para estar aquí colaborando con ellos. Es un área que puede servir para muchas cosas, principalmente, siempre lo he dicho, para hacer deporte, que nuestros jóvenes tengan un área donde puedan hacer deporte, pero también que sirva de esparcimiento para que el pueblo también pueda venir aquí a hacer sus celebraciones institucionales, de trabajo, pero también pues de celebración de 15 años y de muchas otras cosas más. De verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos. A esta comunidad nos ha ido bastante bien. Y hoy estamos aquí entregándoles ya formalmente este espacio que sé que va a servir para mucho y va a ser de muchísima utilidad para todo el pueblo. Enhorabuena, La Guásima se lo merecen ustedes, han trabajado mucho. Son un pueblo que está unido, son un pueblo que trabaja de la mano, agente municipal, con los tatas, con el pueblo. Muchas felicidades, aquí estamos, regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y así declaramos formalmente inaugurada esta importante obra.